no está con ella, es el colmo. ¡Muévase! ¡Rapidito, búsquelo, por favor! ¡Ya! Gustavo, Gustavo. ¿Qué pasó? ¿Te sentiste mal? Ay, no, yo estoy bien. Es tu esposa la que acaba de llegar al hospital. Porque está en labor de parto. Sofía, hubiera querido... Ya no es necesario que me digas nada, Gustavo. Ve con tu esposa, por favor, que te necesita. Qué bueno que pude darte de alta del hospital. Tenía tantas ganas de estar los tres en nuestra casa. Ay, Gustavo, yo estoy tan ilusionada. Nuestra hija salió bien, nació bien, está sana. ¿Y ya decidiste alguno de los nombres que queremos ponerle? Sí, se va a llamar Laura, como tu mamá. ¿En serio, mi amor? Me haces tan feliz, siempre dándome muestras de lo cariñosa y comprensiva que eres conmigo. Gracias. No sabes cuánto lamento no haberte conocido antes, para poder estar juntos sin tener que vernos escondidas. Bueno, por algo pasan las cosas, Gustavo. A mí lo único que me interesa es que tú estás en mi vida, sin importar la forma, y que yo soy feliz a tu lado. Voy a hablar al hospital para avisarles que no regreso. Ay, creo que no vas a poder hablar. No pagué. Es que ya iban a ser nuestra hija. No te preocupes. Yo me voy a encargar de todo. Las voy a tener como unas reinas. El recibo está en la mesa. De ahora en adelante yo me voy a encargar de todo. Tania y Rodrigo, apúrense a desayunar para llevarlos a la escuela. Rodrigo, no molestes a tu hermana. No le estoy haciendo nada, ma. Ni siquiera lo toqué. Pero le metiste el dedo a mi desayuno. Ya no lo quiero, guácala. Ay, no seas cochino, Rodrigo. No soy cochino, ma. Me lavé las manos antes de desayunar. Ay, ya déjate de payasadas y termina de desayunar. Betty, por favor, cámbiale el plato de cereal a Tania para que pueda desayunar. Sí, señora. Buenos días. Pues no le hagas caso a tu hermano, que está en edad de hacer travesuras. Y tú, pórtate mejor con tu hermana, que es más chica. Deberías de cuidarla y protegerla, ¿está bien? Sí, papá. Betty, por favor, sírvele el desayuno al señor. No, perdón, Ingrid, no me voy a quedar. Ya me tengo que ir. ¿Otra vez no vas a volver a desayunar con nosotros? Por favor, no empecemos a discutir por lo mismo. Ya hago un esfuerzo para ver a mis hijos en la mañana. Los ves, pero no estás con ellos, no estás con nosotros. Eres como un fantasma que aparece y desaparece. Ya no voy a seguir la discusión. Nos vemos en la noche. No, querrás decir en la madrugada. Y te encargo unos trajes que hay que mandar a la tintorería. Sí, mi amor. Nos vemos, hijos. Que te vaya bien, papá. Que te vaya bien, papá. Se portan bien en la escuela y hacen su tarea. Y no le den mucha lata a mamá, ¿ok? ¿Esos son los trajes que tienes que mandar a la tintorería? Sí, señora Ingrid. Antes de empezar a preparar la comida, voy a pasar a dejarlos a la tintorería. Revísalos bien para que no se vaya nada en los bolsillos. De hecho, encontré esto. ¿Qué es? Parece un recibo de teléfono. Bueno, ya vete, que se te va a hacer tarde. Sí, señora, con permiso. No entiendo por qué Gustavo tiene este recibo de teléfono con otra dirección. Y a nombre de una tal Sofía Talavera. Voy. Dígame. Me encontré con este recibo en uno de los trajes de mi marido. Y vengo a que me explique qué es lo que tiene que ver con mi esposo. Por favor, pase, tenemos que hablar.
Ya veo que es de lo que tenemos que hablar. Así que tú eres la amante de mi marido. Tú eres la que está destrozando a mi familia. Le pido que por favor hablemos, señora. Exacto. Yo soy la señora y tú eres la golfa. No, no me insulte. ¿Y cómo quieres que te trate después de que te revuelcas con mi marido? Sé que tiene motivos para reaccionar así, pero por favor, primero escúcheme. No hay nada que justifique que te hayas metido con un hombre casado. Pero yo me voy a encargar de que no vuelvas a ver a mi marido nunca. Ya sé lo que pasó con Sofía. Ingrid, tenemos que hablar. No tenemos nada que decirnos. Lo único que nos queda por hacer es separarnos. Quiero el divorcio. No. No, yo no me voy a separar de mis hijos. Pues en ellos debiste pensar antes de acostarte con esa ofrecida, que encima se embarazó para comprometerte. Sofía no es ningún oportunista. Nunca me pidió nada. Ni siquiera aceptó que la niña llevara mi apellido para que no me sintiera comprometido. ¡Ay! ¿Todavía te atreves a defenderla? ¡Lárgate de esta casa! Y jamás vas a volver a ver a tus hijos. No, tú no me puedes separar de mis hijos. Yo los amo. Pues si los quieres, entonces tienes que escoger. O la golfa o nosotros. Y tienes que escoger ahora mismo. ¿Con quién te vas a quedar, Gustavo, eh? ¿Con esa mujer o con nosotros? No sabes cómo me duele tener que dejarlas. No quiero separarme de Laura, ni de ti. Es la decisión que tomaste, Gustavo, y yo lo voy a respetar. ¿Cómo puedes tomarte todo con tanta tranquilidad? ¿Cómo voy a estar tranquila si estoy rota por dentro? Pero soy realista. En el momento en que acepté ser tu amante, sabía que esto no iba a terminar bien. No tengo opción, me siento acorralado, pero te juro... No tienes que jurarme nada. Los dos tomamos esta decisión hace 6 años y ahora estamos enfrentando las consecuencias. Perdóname, Sofía. No tuve el valor de defenderte ni a ti ni a nuestra hija. Tendré que irme y no podré regresar. No tiene caso que me des más explicaciones, Gustavo. Te repito que yo sabía que esto iba a pasar. Así que será mejor que te vayas de una vez. Es un fideicomiso a nombre de Laura. Para que no le falte nada. Por favor, tómalo. No, Gustavo. Nunca te he pedido nada y no lo voy a hacer ahora. Yo voy a sacar a mi hija sola. Voy a hacer todo lo necesario para que Laura sea una gran mujer. Lástima que no vayas a estar a su lado para verlo. Y por favor, vete. No hagas esto más difícil. Adiós. Que tengas mucha suerte. (Ríe)